bienvenidos a Misión Turismo. Esta es nuestra primera edición de un programa espectacular que te va a llevar a recorrer todos los lugares de la provincia de Misiones y un poco más. Hoy, en esta primera edición, nos vamos a recorrer por el Catamarán, donde vas a poder conocer toda la gastronomía, todos los paisajes que se pueden observar sobre el río Paraná. Así que venite con nosotros que nos vamos hasta San Ignacio en el Catamarán. ¡Vamos! Ver una parte de Misiones desde el río Paraná es una experiencia única que se puede vivir a bordo del catamarán Misión Paraná. Es un paseo que une a Posadas con San Ignacio. Un viaje de 2 horas en el que se resume a la vista lo que Misiones ofrece. Comienza ofreciendo una perspectiva diferente del intenso movimiento que presenta siempre Posadas, como ciudad, con el típico movimiento frenético de una capital. Para luego pasar a la tranquilidad de las costas, de los puertos, de la planicie, antes de pasar por las costas de monte, enmarañado e inmenso acantilados de piedras que ofrecen el final del recorrido. En ese trayecto se pueden ver la costanera de Posadas, el puente San Roque González y la Virgen de Itacuá, ubicada en la costa de Encarnación, donde se realiza una parada para visitar el santuario. Además, mientras se surca el río Paraná, se pueden degustar en el comedor del catamarán platos de comidas regionales con un toque gourmet, o algunos de los tragos o bebidas que identifican nuestra región. Al finalizar el recorrido, podemos observar el Peñón de Deyucuaré, que significa cueva donde habitó el lagarto, en las costas de San Ignacio. Es un lugar ideal para pasar un día relajante a orillas del Paraná, con todos los servicios de uno de los tantos balnearios misioneros siempre listos para recibir al visitante. En compañía de Alejandro Esteban Bidondo, él viene de Capital Federal, está haciendo su rol de turista el día de hoy y queremos saber cuál es su opinión acerca de este paseo que tuvimos recién en el catamarán. Una maravilla, así nomás, dos palabras, una maravilla. ¿Qué se esperaba? ¿Tenía algún plan de antemano con respecto al viaje? No, como comentaba antes con gente en la embarcación, en el catamarán, uno de afuera cree que Misiones son las cataratas. Y bueno, me encantó Posadas, todo este trayecto que a nosotros nos recuerda lo que es el Delta del Paraná y las Islas Interminables. Bueno, siguen hasta el norte y es todo un panorama igual, con esta novedad de las rocas, los cerros, maravillado. No se lo esperaba.
No, no, imagínate de la rutina del subte, del obelisco, de siempre lo mismo. Ver selva, río, de repente. Sí, verde, sí. Ya recientemente había venido por Esteros de Iberá y vi fauna. Y sí, hermoso. Quédate con nosotros que en el próximo bloque vamos a ver la imponente presencia de Misiones en la Expo Eventos 2016 en Costa Salguero.